Muy buenos días, hoy ya es viernes, viernes social, los más cabrones, como siempre, mi compañero Gonzalo Hermosillo y nuestro invitado aquí, Jonathan Estrada. Un cabroncito. Ahora sí, como se está agregando como un cabroncito más al grupo. Pues bueno, los temas interesantes, hoy tenemos en portada de este programa lo que es los taxistas. No saben qué hacer, desesperados, regalando servicios, que tampoco es un paliativo, ¿eh? La verdad es que lo que tienen que hacer los taxistas, reagruparse, reinventarse y crearse. Muchos muertos y heridos van a haber desde ahorita. Y sí les puedo decir, de 10,000 concesiones, estamos hablando ya, en términos reales, se van colgando ya las primeras 3,000 para dejar de ser rentables. Este es mío. Sí. Digo, sí, que te lo pusieron a ti, yo lo pedí. Sí. Buenos días, Gonzalo Hermosillo, buenos días, Román Trejo. Gracias por permitirme agregarme como un cabroncito aquí entre dos cabrones. Digo, no les llego, pero ahí no, voy. No, para nada. Mira, Román, el tema de los taxistas, digo, ya entrando en materia, yo sí que, y de bote pronto ahorita Jonathan dará su punto de vista, pero yo creo que aquí, mira, aquí no es a fondo, Román. Todo esto que está viviendo el sindicato de taxistas es producto justamente de que los dejaron crecer mucho, de que les permitieron muchas situaciones que hoy están tratando estos canijos de imponer. Hay un tema, Román, ayer yo platicaba justamente con un taxista, metí un vehículo a servicio y me transporté en un taxi. Y solito el señor me dice, oiga, ¿cómo ve lo de Cancún? Le digo, pues el que lo debe de ver mejor es usted, usted es taxista. Me dice, mire, no nos hagamos. Hay un tema que no están tocando los medios de comunicación y lo están embarrando a todos. Es una mafia de poco más de 1,000 concesiones que están operando en la zona hotelera, que son los que están inconformes con todo esto. Hablas de Cancún, ¿no? Sí, de Cancún. Nosotros tenemos que andar tras la chuleta, y repito textualmente lo que me dijo este señor. Tenemos que andar tras la chuleta porque nosotros no podemos ir a perder el tiempo como ellos sí, porque en una dejada te cobran 500,000 pesos. Entonces, estos cuates, y además dicen lo que manejan. O sea, no nada más manejan el transporte. Pregúntele usted por qué la autoridad no entra. Digo, esa es una lista. La otra, Román, es lo que te decía, que les han permitido mucho. Pero hay algo muy importante, Román. Que gobernadores han entregado concesiones como si fueran estampitas y pago de favores a periodistas, a empresarios. Que salpiquen, ¿no? No, pues que salpiquen, no, pero espérate, a lo mejor puedes tener una, pero no, hay periodistas que en cada sección no les dan una. Entonces, espérate, cabrón, pues no se trata de eso, ni siquiera la trabajas. Dos, en el caso específico de Félix Arturo González Canto, todas las compras de terreno las pagaba con placas de taxi. ¿Qué generó? Un sobrecupo, estás hablando de poco más de 10,000. A Mario Villanueva le compré un terreno pagándole con placas y no le terminó de pagar. Y eso dicho por Mario, me pagó una parte en placas de taxi y otra parte me la pagó en efectivo que no terminó de pagar. Le sigue debiendo. Entonces, ese problema, Román, y no nada más en Cancún, en Chetumal igual, ¿cuántos políticos, y voy a omitir nombres porque aquí es pueblo chico, infierno grande, tienen hasta 30, 40 concesiones? Y tú los conoces, Román. Si alguien conoce las entradas del sindicato, eres tú. Bueno, yo te voy a dar un punto de vista muy, muy de fondo de lo que tú estás diciendo. Definitivamente, las concesiones se le dieron a los servidores públicos, es muy contado quienes las conservaron. ¿Por qué? Y vamos a hablar de nombre y apellido. Eduardo Espinosa Bouchard es uno de los pocos que todavía conserva su placa de taxi. Y tiene, a toda su familia le dio placa de taxi. Bueno, el problema no es ese, el problema del sindicato, de los sindicatos de taxistas en Quintana Roo, es de fondo. Nunca en su momento yo les decía a las dirigencias que había que transformarse y reinventarse y hacer un mejor servicio. Se olvidó el buen servicio. ¿Qué hay? ¿Qué se quejaba la gente? Vamos a hablar que siempre encontraban choferes en estado de ebriedad. Siempre encontraban choferes atentando contra las jovencitas. Siempre encontraban choferes vendiendo drogas. Siempre encontrabas. Entonces, no había el famoso radiotaxi, pues no funcionó.
como tal. En todos estos problemas, y más los dirigentes se enriquecían a costas del sindicato, pero nunca se ocuparon ni preocuparon por reconstruir y darle un mejor servicio. Entonces, al pasar todo esto, pues bueno, déjame decirte, Gonzalo, que ya, Jonathan, que ya se saturó. Entonces empezaron a fracturar y a hacer grupitos dentro de cada uno de los sindicatos. ¿Sí? O las corrientes críticas, las corrientes disidentes, las corrientes contrarias, como se llamaban. Bueno, siempre quererle opacar al dirigente, el dirigente siempre congelarlos, el gobierno interviniendo para tener el monopolio en un solo sindicato. Pero ahí te va. Jamás. Estoy hablando del 2000, cuando se empezó a sonar toda esta transformación de reagrupar a los sindicatos. Jamás se pensó que saliera de la manga en el mundo una plataforma Uber. El Uber, que es como Dios, todo mundo sabe que existe, pero nadie lo puede ver. Y a través de un teléfono, de una digitalización, una aplicación, surgió, y que tienen un buen control de servicio. Muchos de los compañeros taxistas se quejaban de las cuotas que le cobran en el sindicato. Hoy Uber te cobra, como dueño del vehículo, el 25% de una tirada, que es su ganancia de Uber, más ahorita le van a aumentar el 27, porque el gobierno del estado le va a cobrar el 2% por cada tirada. Y ahí no tienen vigilancia, no tienen protección, no tienen asesoría jurídica, no tienen nada. ¿Quién? A través de la plataforma. No, la plataforma, Román, es una plataforma internacional. Por eso. Hay mecanismos que... No, pero a lo que yo voy, Gonzalo. A lo que voy, es voy. Un sindicato no logró conformarse. Ahora, el 50%, hoy lo que te voy a dar, el 50% de los taxistas van a pintar. Quienes tengan buenas unidades, ¿sí? Les van a quitar todo el de taxistas y la van a subir a plataforma. Y va a ser los mismos taxistas en Uber. Claro. Así de sencillo. ¿Pudiera ser? No podía ser. Confirmado. Lo tenemos confirmado. Yo en Mérida. Lo he visto en Mérida. Yo tengo familiares en la Ciudad de México que tenían sus taxis y ya no son taxis, son Uber. A ver, yo creo que aquí hay dos puntos importantes que hay que analizar de fondo, ¿no? Una, el por qué el conflicto y la mafia que se generó en el sindicato de taxistas de Cancún. Y la otra, pues obviamente, cómo funciona o cómo opera o cuál es la figura empresarial o de servicios de Uber y de los sindicatos de taxistas, ¿no? Vamos por lo primero. Y yo quisiera hacer una reflexión así muy a fondo. ¿Por qué solo en Cancún? ¿Por qué si Uber le afecta a todos los taxistas? ¿Por qué solamente hay revueltas y digamos faltas administrativas como las que cometieron y hasta penales? Porque sí, claro, bloquear una vía de comunicación federal eso es para que hubieran detenido y encarcelado y llevado a cabo sentencias penales, ¿no? ¿Por qué solo en Cancún? Porque en Solidaridad, Playa del Carmen, no pasó. En Cozumel no pasó. Estamos hablando de destinos turísticos muy importantes, trascendentalmente, claro, a nivel mundial. En Tulum no sucedió tampoco. Y así sucesivamente. ¿Por qué solo Cancún? Cancún, su sindicato de taxistas en primera instancia ha venido perdiendo el que está a la cabeza, liderazgos. El liderazgo, sí. ¿Por qué? Porque se le ha otorgado de alguna manera al secretario general la concesión de ser secretario general, como se pone a un gerente en una empresa. O sea, él no ganó los votos de los socios del sindicato por mutis propio o porque tenga liderazgo, sino lo hizo porque la mafia que controla el sindicato de taxistas de Cancún es el que lo puso. Y si te has dado cuenta, se ha venido corriendo la cadena. Consiguieron, o sea, los votos necesarios para que él llegue. El secretario de hace tres administraciones
le cedió al secretario adjunto. Y así sucesivamente ha ido corriéndose la cadena. ¿Por qué? Porque responden a un corporativo de intereses en donde el negocio está más allá que las concesiones formales. Claro. Está en la piratería y está... Que también ellos controlan. Sí, que controlan esta élite o esta mafia... El transporte aeropuerto, el transporte urbano... Así es, y uno de los principales miembros de esta élite se llama Eric Castillo. Así es. Papá de la subsecretaria de gobierno... Que exdiputada. Erika Castillo, exdiputada, uh-huh. Que acuérdate que ella no quería que Mara fuera candidata. No. Y después se le unió y ahí la tiene como subsecretaria y ha hecho sí. Caso omiso del tema para manifestarse. No ha opinado. Mira. En lo absoluto. Pero entonces, vuelvo al punto. El sindicato de taxistas está creado por una mafia, una élite que controla todas las concesiones regulares, todos los taxis piratas. Y también ese grupo de taxis de Uber clandestino que están principalmente arraigados en el aeropuerto internacional de Cancún. Claro. ¿Qué sucede si entra el Uber oficial? Y zona telera. Se acaba todo. No, les quitan el negocio. Les quitan el negocio redondo. Me estaba diciendo, fíjate. Porque de ese negocio redondo ganan más que de las concesiones legales. Claro. Solamente me estaba diciendo, ahorita que tocas esto de los famosos Uber que ya están, pero que no son Uber, me estaba diciendo este cuate taxista, me dice, llegan a cobrar pues, 1,500 pesos un turista. El turista no paga. Claro. Y dice, ¿cómo 1,500? Dice, esa tirada, póngale usted que cuesta realmente, de acuerdo a nuestro tabulador, 450 pesos a 650 pesos. ¡No más! 1,500 pesos. ¿Y quiénes son cómplices? Las autoridades aeroportuarias, es decir, claro. los que están a cargo del aeropuerto. Allá hay moche mensual. El comandante de la Guardia Nacional, claro. Destacamentada en el aeropuerto internacional de Cancún. Y, por supuesto, el sindicato de taxistas de Cancún con sus diversas empresas o anexos y conexos, porque ya ves que tienen varias empresas afiliadas al sindicato. Entonces, todo esto es una mafia que no está defendiendo los derechos del trabajador del volante, claro. al que usan. Es lo que menos les importa. Al que usan para hacer estos desmanes. No están defendiendo los derechos laborales ni nada por el estilo. Están defendiendo sus intereses valuados en miles de dólares. Yo conozco dos o tres personas que en el último bloqueo que hicieron hace como 3-4 años, antes de la pandemia en el aeropuerto, si bien te acuerdas. Sí, cómo no. Fue a parar a la cárcel. Fueron a parar a la cárcel. Uh-huh. Y nunca los fueron a rescatar. Tuvieron que vender hasta su propia concesión y se fueron de Cancún porque el sindicato se olvidó de ellos, nada más los utilizó, los claro. metieron al bote y se olvidaron de ellos. Entonces, ¿por qué? Como bien dices tú, ellos nada más los utilizaban de borregos. Claro, a mí me parece, por ejemplo, hay un tema que también están tratando de encubrir o tratando de responsabilizar a la actual administración, Román. Ese tema es de antaño, no es de esta. No, claro que no. Ayer me llama la atención. Es que todos los temas son de antaño, esta emisión acaba de empezar. Ahora, está bien, todos los temas son de está antes. Está bien que tomen el toro por los cuernos, porque ¿quién se había atrevido a hacerlo? Digo, dejan, ellos agarran, vamos a dejarlo como que vean un proceso que estaba. Porque hay un tribunal federal que determinó la entrada finalmente de Uber. Ahí siguen por definir el gobierno estatal. Tendrá que regularlo. Allá sí, discúlpame. Ahí te voy a decir una vez. Ahí los diputados tienen toda la responsabilidad. Ah, no, claro. Porque ya viendo lo que venía. Irresponsabilidad. ya viendo lo que venía, ellos debieron de haber ya estado preparados. Inmediatamente. La Suprema Corte, bueno, por medio del Poder Judicial de la Federación, dio la orden. Claro. Es totalmente legal. Legal y no puede, irrefutable, quería decir. En el momento que un órgano superior de la federación y judicial además da una orden, da una sentencia, las autoridades estatales tienen que actuar en consecuencia para evitar la anarquía, la confusión entre las leyes estatales y la federal. Andan en campaña. Y poder. Pero si es que la ley ya la tenían en la mano, Román, para aprobarla. No saben ni dónde. Pero no sé qué. No, se confundieron. Román,
incluso, ¿qué es lo que está modificando? ¿Qué es lo que está? No saben ni dónde está y por qué está ahí. Sí, Gonzalo. Desconocen por qué son diputados, ¿no? Sí, pero yo estoy... La función es un diputado. Yo estoy de acuerdo contigo, pero precisamente por eso se dio el conflicto. Primero, no tuvieron la habilidad, ya tenían la iniciativa de ley en la mano, ya la tienen, va. Claro. No la aprobaron. En el momento que oyeron que ya se había aprobado por parte del Poder Judicial, que Uber entrara, estos debieron haber al pues 48 horas. La diputada Mildred Dávila dijo que ya lo iban a hacer, ¿no? A ver sí. Si... Pero si cierto, otro dijo que tenía dentro de un año. Dos, sí. Denos chance, ¿no? Vamos. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, yo he escuchado muchas versiones en donde critican la inmovilidad de Imovecro, ¿no? Pero es que Imovecro se vio repasado. No, es que Imovecro no puede hacer nada porque Imovecro es una dependencia que depende, valga la expresión, de las órdenes del poder, obviamente del que está a cargo en el poder ejecutivo, o sea, de la gobernadora. Entonces, si la ley no establece, o sea, es decir, si los diputados no hacen su trabajo, el Imovecro no puede hacer nada. Claro. ¿Por qué? Porque no puede él desacatar lo que mandó el poder judicial. Y al mismo tiempo no puede hacer nada respecto a lo que está en el vacío legal estatal. ¿Qué va a regular? Entonces, yo he escuchado, ¿no?, que Rodrigo Alcázar, que es ratero, que es esto, que es el otro. Digo, bueno, ok, a lo mejor lo es. Pero en el tema de este conflicto entre taxistas y Uber, pues no tiene nada que ver él. No. Es los diputados. El Poder Ejecutivo está facultado para exigirle al Poder Legislativo que actúe en consecuencia por la gobernabilidad que debe existir en Quintana Roo. Para evitar este conflicto. Para evitar ese tipo de conflictos. Que ahí fue donde la regó pues nuestra secretaria de gobierno, Cristina Torres, porque... Habló de más. Habló de más y muy rápidamente. No sé quién le habrá dicho que diga eso. Pues es. No creo. No creo, puede ser que sí, ¿no? Bueno, pero sí que... cometió el error porque dio pie a que tuvieran una justificación los taxistas, claro, de cómo actuar, aunque en eso no justifica su actuar. Pero bueno, dio pie a eso. Ahora, lo pasado, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Yo sugiero y supongo que cualquiera en sus cinco sentidos y los que son conocedores de leyes deben de entender esto. Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer una minuciosa revisión de quiénes son los concesionarios de las placas de taxi. Debe entonces urgirle al Imovecro a detener a todos los taxis piratas, que se sorprendería mucho la gente de poder saber cuántos son. Bueno, yo te voy a decir... Y entonces hacer una limpia en el sindicato. Yo te voy a decir una cosa, Jonathan. En cuestión de esos, los piratas al crearse ya Uber y otras plataformas que van a entrar... Déjame decirte que por naturaleza los piratas van a desaparecer y se van a registrar en Uber. Ojo. No. Sí. Sí. Porque no. ¿Por qué? Porque no necesitan ya concesiones y hacer un trabajo extra. Es que habrá que venir, hay que esperar cómo van a permitir la operatividad de sus... No, cosas. Es que mira, lo que se tiene que hacer, primero que nada, es tomar el toro por los cuernos como lo están haciendo y tratar de contrarrestar el narcotráfico que maneja el sindicato de taxistas. En la zona hotelera lo que mueva eso es el narcotráfico. Sin duda. Entonces, si no acotas ese tema, si la autoridad federal no te ayuda, va a seguir existiendo esto con Uber y sin Uber. Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acabar con este grupo. No, criminal. Se va a poder. Bueno, contrólalo. Tampoco lo van a poder controlar. Antes estaba controlado. Por eso está la preocupación porque, de... Porque ya se le salió del control. La preocupación que tiene Félix en este momento es que si la famosa Barbie habla... va a soltar la sopa de cómo estaba ligado el crimen organizado con esta administración. Y muchas administraciones romanas han estado ligadas. Yo creo que la Barbie ya habló demasiado. No, va a seguir hablando. Va a seguir hablando porque aquí entra otro contexto. Pero bueno, regresando al... Sí, punto. Sí, es otro punto. Pero aunque, bueno, terminando ese punto, yo creo que ya habló. A lo mejor lo que pasa es que las autoridades, tanto estadounidenses como mexicanas, no tienen el menor interés por ahorita de hacer algo al respecto. Pero yo creo que ya habló demasiado. ¿Quién sabe? No dudo. Porque pues Barbie era pues un infiltrado de la agencia. De lo que dice. Sí. Bueno, no, está comprobado también, bueno, eso. Pero para mí me queda claro. Se acabó con ese grupo
criminal, Román, identificar qué grupo es el que está operando, porque tienen dividida la zona, a ver. Pero inicias por lo legal, tiene que hacer el Poder Ejecutivo una limpia y una revisión exacta de las concesiones. No puede haber, debe haber un reglamento, yo lo desconozco, debe haber una ley, un reglamento de cómo se otorgan las concesiones y empezar a quitar las que no corresponden. ¿Sí escucharon la sandez que dijo tu cuate, tu compadre Capela? Habló del tema. Yo jamás te he faltado al respeto. <Tu cuate. risa> Yo jamás te he faltado al respeto, ¿verdad? No, yo no. Pero. Yo nunca he sabido eso. No, ahí te va. Alberto Capela Ibarra lo entrevistan ayer opinando sobre el tema de taxistas. ¿Y qué tiene que opinar? No, es que le dicen, oiga, usted cómo ve el tema aquí, que la fregada. Y Capela, ya ves que es farolero. Dice, no, es que las mafias que están y no han permitido que la autoridad tome cárcel en el asunto, bueno, tira su choro el carrito. Pero hay algo muy delicado, Roma. Al final de la entrevista es la cereza del pastel, porque este mequetrefe menciona, son tan poderosos los taxistas en Cancún que desaparecieron un cuerpo. Y yo me dije, a ver, ¿qué está diciendo este güey? Ahí fue donde le tomé más importancia a eso. Él menciona que el sindicato de taxistas que opera en la zona hotelera brincaron un cuerpo de un sujeto, de un taxi al otro, para romper la cadena de custodia que ellos llevaban aparentemente en las cámaras que costaron más de 2,000 millones de pesos. 2,900 millones de pesos. Los pierden, Román. Y lo dice el secretario con esa desfachatez, diciendo, o sea, tan poderosos son que hasta la autoridad burlaba. Sí. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones o de responsabilidades, incluso ante medios nacionales, ¿eh? Pues fíjate que se vio muy, o sea, en términos decentes, se vio y se escuchó muy tonto, porque se sentía un super policía y se lo burlaron. Unos simples taxistas. Bueno, pues ahí está el tema. Bien, no. Él, la boca muere. Él solito está demostrando que era copartícipe de esas mafias. Claro. Ahora, yo te voy a decir, mira, el asunto de la zona hotelera, tienes toda la razón, y todos estos, y en la Ciudad de México, no vas a dejar mentir, el termómetro lo tenemos bien medido, todos los disque taxis piratas desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Todos les pusieron Uber, Cabify, no sé cuánto. Todavía hay, pero ya es menor de escala. Exactamente, ¿por qué? Porque ya no tienen el problema de la concesión. Únicamente te voy a contar, te voy a presumir. Cuando voy a Nueva York, o cuando, ahora que fui a Dubai. Oh my God. Ah, sí, papá. Si hay pobreza, papá, que no se note. Bueno, lo primero que hice es ver. Lo primero que hice fue investigar cómo opera Uber, cómo operan los taxistas, cómo operan otras plataformas. Pues déjame decirte que tiene su línea de vehículos, Uber tiene su línea de vehículos taxistas y tiene su otra plataforma. Y aparte, otro andén donde están camionetas, todo bien organizado. O sea, ahí no tienes el problema de que no, también. O sea, ahí hay organización. Pero bueno, aquí en Cancún, por ejemplo, pudiera darse. Tiene mucho tiempo que funciona Didi, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Didi, muchos taxistas. No, dije que aquí en Cancún, estoy en Chetumal. Allá en Cancún. No, ya están aquí igual. Andan. Los taxistas circulan y muchos ya no circulan. Ya lo que hacen es, medio la plataforma de Didi, uh-huh, esperan el servicio y lo prestan y ya. Ahora, perdón, iba a decir lo de la otra parte, porque dije que eran dos rubros. ¿Cuál es la figura del sindicato de taxistas? ¿Cuál es la figura de los taxistas y los autos Uber? Lo dice claramente la ley y bueno, lo enmarcaron los propios magistrados. Uber es un prestador de servicios entre particulares y los taxistas son servicio público que por tener una concesión gubernamental, prácticamente eso los hace como si fueran servidores públicos. Claro. O sea, en alegoría. ¿Por qué? Porque funcionan por medio de una concesión estatal, de gobierno, sí. gubernamental.
Eso es lo que marca la gran diferencia entre un taxi Uber y un taxi público. O sea, el Uber no es un servicio público. Claro, no es. Es como si tú rentaras una limusina y dijeras, me quiero que me lleves de aquí para allá, cueste lo que cueste. Así es. Sí. Entonces, la limusina también está prestando un servicio de transporte, pero es un servicio privado. Claro. Y es igual en el caso de Uber. Sí, totalmente. Pero vuelvo a lo mismo, la génesis o el meollo del asunto tiene que ver con todas esas marcas enquistadas. La autoridad sigue actuando como tal. Ayer escuchaba a esta señora... Es normal, Gonzalo, lo mismo pasó en la Ciudad de México, lo mismo pasó en Mérida, en Nueva York, en Miami. Ya después, así como dicen, ya se van acomodando ya. Creo que aquí, Román, lo que tiene que cuidar el gobierno es generar un solo canal de comunicación. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que los directivos o la asamblea del sindicato de taxistas de Cancún no haya exigido una asamblea para que rinda cuentas el líder de taxistas del por qué se le salió de las manos este tipo de conflictos que les afecta a los mismos taxistas. No lo van a hacer. Pero deberían. Hay que generar, creo que, la recomendación ahí está, generar un solo canal de comunicación. Porque mira, ya habló la secretaria de gobierno y dio una opinión y ya la andaba regando el tepacho. La regó. Ayer, esta señora de la Peña... La presidenta municipal. Interina. No es interina como tal. Bueno, sí y no. O sea, porque... La molesta que le digan interina. No, lo que pasa es que suplente. Ella ganó como suplente junto con Mara, entonces no es interina como tal. Suplente. Vamos a dejarlo. O sea, bueno, la presidenta ganó al mismo tiempo que Mara. Interino es cuando te nombra el Congreso. Vamos a dejarla, y no ganaste en la elección. O los regidores. La suplente. ¿No? La suplente dijo, ¿a poco no? Ella también la agregó muchísimo. Bueno, la señora ayer la riega porque le echas lumbre a donde se está apaciguando el fuego. No, que no se les quite la mente que va a haber sanciones. No, dijo otra tontería. No, pero es que han dicho muchas, pero entonces tú tienes que generar en este conflicto, Román, un solo canal de comunicación. Llámese secretario de gobierno de allá, llámese vocero, o ya me... No, pues dilo. No te quería interrumpir otra vez, porque ya te interrumpí como tres veces. No, es que hay una nota de Macris Noticias que dice: pide presidenta de Cancún, bueno, que no es presidenta, es alcaldesa de Cancún, a medios de comunicación no dar información que genere violencia. O sea, resulta que hablar del tema de los taxistas y de todos los desmanes que están haciendo es una irresponsabilidad de los medios de comunicación porque estamos generando violencia. O sea, es una más de las burradas que comete Ana Pati Peralta y que sin duda alguna se le suman otras más, ¿no? Como la famosa glorieta de Telcel. En fin, y si tuviera las transmisiones de que hizo ella misma desde la Fitur, te daría pena ajena. Ya las vi, pero la verdad no las terminé de ver porque no. No, te daría pena ajena. No. La entrevista que le hizo periodista de EFE. La reunión que tuvo con la vicealcaldesa de Madrid, una presidenta municipal de Benito Juárez, una alcaldesa de Cancún, el municipio más importante del Caribe mexicano, no está preparada para... Vamos a tocar ese tema, vale la pena un programa. Sí, otro. Vamos a terminar con los taxistas. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Que tienen que generar un canal. Pero ahí te va. Yo le voy a contestar a Jonathan un dato que él estaba diciendo que deben de depurar. Jonathan, déjame decirte, por ejemplo, en Cancún hay 9,000 y tantas concesiones de taxi. Bastantes. Bueno, hay tres rubros muy importantes. Y como 2,000 piratas. Bueno, pero vamos a hablar de lo que ya existe. Vamos a hablar de que las concesiones, el 40% de concesiones de taxi en Cancún, los dueños, muchas de esas eran de políticos. Sí. Bueno, muchas de esas son ahora de maestros, de trabajadores del gobierno federal. ¿Por qué? Porque esa gente se jubilaba y les daban, haz de cuenta, 1,000,000 de pesos. Y decían, pues bueno, en el banco me dan por ese 1,000,000 de pesos 10,000 pesos. ¿Al mes? Al mes. Entonces dice, pero si me compro dos placas, gano 20,000 pesos. Claro.
y compraban dos placas de taxi. Esos son los grandes afectados, gente de la tercera edad. No, por eso dije, pues yo dije que hay que hacer una revisión. Una. Por eso, ahí te va, una. Pero esos son los primeros que van a bailar. No necesariamente. Yo te voy a decir por qué. Bueno, ojalá y no, ¿verdad? Porque no, eso sería injusto. Pero te voy a decir, no, es por naturaleza. Te lo voy a decir, conozco el mercado, conozco el negocio. ¿Por qué? Porque hay un grupo de rentadores masivos. Hay Juan Pérez, renta 20 placas, entre esas todas las de estos jubilados, sí, las maneja, pensionados, y dice, compra 20 coches y las trabaja. Ahorita ya no va a ser negocio para él. ¿Y qué va a hacer él? Tenga su placa, y ya está sucediendo, ¿eh? Claro. Ni una semana y ya está sucediendo. Claro. Y ya les están... Ya les están devolviendo. Te van a devolver tu placa. Ya les están devolviendo su placa. No, porque a mí aquí es en Chetumal. Pues sí. Y aquí no hay revueltas. Mira, no, y además mi papá me la regaló porque mi papá es el segundo taxista de Quintana Roo. ¿Tu papá aquí? ¿Mi papá? Sí. ¿Sí? No, sí, sí, sí. Ah, sí, ah, ok, yo pensé que le decía. No, ya ves que en el tiempo de Greg, ¿sí? Muchos funcionarios le decían papá a Greg. No, yo pensé que no, mi jefe, mi papá. Papá de sangre. Es más, su papá está mejor que él. Claro. Te lo juro. De salud. Tiene 91 años. ¿En serio? Ah, está. Entonces, mi papá, pues es. Larga vida. Es segundo taxista de Quintana Roo. Por eso conoce el tema. Claro. Por eso. Entonces, ¿qué te voy a decir? Ahorita los más afectados en esta revuelta van a ser todos los pensionados y jubilados que compraron placas, ¿ya? Porque ya no es negocio. Entonces, segundo afectado. Y, por ejemplo, en el caso de Mario, va a terminar bailando porque, imagínate, le dieron... ¿Cuántas placas le pagó? Mario las ha de haber vendido ya. No creo. No, es no. Que... Mira, a ver, para pagar a los abogados. Espérame. No. Por legalidad, él no puede tener más que una placa. Él. Él no puede tener. Claro, es que hay. Ay, Román, no, Gonzalo. Hay formas. A ver, pregúntale a Félix cómo la repartía, cómo pagaba. No, yo sí. ¿Hay un esquema? No, yo sí te voy a decir cómo. A ver, y te lo voy a decir porque yo veía cómo se repartía. ¿Tú viste cómo pagar? Cómo se pagaban todas esas cosas. A no ver, solo lo de él, sino de muchos. A ver. Te decían, y bueno, no voy a dar el nombre porque ya falleció y no vale la pena. Le decían, a ver, es que yo para este negocio necesito tantos millones de pesos, bueno, te voy a dar 20 placas. Entonces iban y le daban un oficio, él tenía que llevar 20 nombres. No manches. Sí, así es. Entonces, Juan, Pedro, Pancho, le llevaban 20 nombres. Acá están las concesiones. No, o si no, le decían al líder sindical, ahí te va, adjudícame, véndeme 20 placas, mándame los nombres. Y te mandan, oye, Juan, Pedro y Pancho quieren una placa cada quien, mándalos llamar, quieres una placa, te va a costar tanto, y hacían la lista, mandaban el oficio, se aprobaba y se daban eso, y el dinero se depositaba. Pero jamás, escúchalo, jamás salían 20 placas a nombre de Juan Pérez. Jamás, no, porque pues, no es legal. Oye, la inscripción no te quedaba. No lo pagaban, quedaba exento porque así porque lo pedía el patrón. Así lo pedía el ejecutivo. Entonces, quien diga que tiene 20 placas a nombre de Juan Pérez, no existe. O sea, tiene 20 prestanombres. Tiene 20 prestanombres, pero la mayoría de ellos ya las venden. Porque lo que quieren es el dinero. En el caso de los que estaban con Mario, ya vendieron todo. Claro, de Mario. No, pues los acusan de rateros, ¿no? De sopencos. Vamos a dejarlo ahí. ¿No? Entonces, pero bueno. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Los que compraron todas esas placas ahorita. No, claro. ¿Por qué? Gente porque, bien intencionada. Porque los grandes rentadores... Dicen, no, pues ya entró Uber. Ya bueno, yo creo que sí se puede hacer una revisión... Ah, no, claro. Muy... minuciosa, a lo mejor habría que primero que nada hacer una revisión. Bueno, ahí te va. En Cancún llegó a costar una placa 750 mil pesos. Sí, lo sé. ¿Sabes cuánto vale ahorita? No sé. Antes de Uber, 160. Ah, no manches. Sí. 160 mil pesos. ¿Eso cuesta ahorita? No me digas. No, ahorita no sé. Hasta cuando ya dictaminaron. Cuando empezaban. Cuando ya dictaminaron. Yo me quedé en 350 mil, algo así. No, 160. ¿Eso cuesta? En Chetumal llegó a costar 600 mil pesos una concesión. ¿Y ahorita? 180. Pues la oferta y la demanda, pero te voy a decir qué es lo que más. Vende. Te voy a decir qué es lo que. Me acordé de la película
De Wall Street. No, de Wall Street. Vende, pues ya vende. Claro. Oye, okay. Yo creo que lo que más le ha afectado a los taxistas ha sido precisamente... los conflictos internos. Sus líderes, ¿sí?, que permiten la piratería, vuelvo a lo mismo, porque, porque al momento de que crece la oferta y la demanda, en ese momento los que realmente tienen la concesión legal son los que más se afectan. Son pero los más lo que afectados. Mira, Jonathan, lo que más afectó en el sindicato de taxistas de Cancún, es, para ser un poquito más específicos, fue lo que dice Gonzalo. Si Juan Pérez, influyente del gobierno, le deben un favor político para quitárselo de encima, le decían, te voy a dar 50 placas. Me suena conocido ese dato. No. ¿Dónde lo he escuchado? ¿Dónde lo he escuchado? Con tierra. Marciano. Marciano Toledo. El de playa, el regidor. ¿Sabes cuánto tiene de tierra ese hombre? No. Que vamos a hacer ese proyecto, pero está bien chingón. Porque este cabrón, digo, cabrón entendiendo la palabra como...